Mirror toma los problemas sociales y tecnológicos actuales para llevarlos al extremo. Es una crítica sombría sobre cómo las personas usan la tecnología y al mismo tiempo cómo ésta también los usa. Las múltiples cosas que suceden a lo largo de la serie no ocurren o no ocurrirán necesariamente en la vida real, pero sí plantean una mirada intrigante al desarrollo de normas y tocan peligrosos efectos secundarios del avance tecnológico. Uno de los temas centrales de la serie es el riesgo que supone la tecnología para la privacidad y la seguridad cibernética. Las escenas y la configuración pueden ser surrealistas para un efecto dramático, pero el mensaje central refleja preocupaciones reales. Para profundizar en el tema de protección de datos, hoy nos acompaña el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García. Muchas veces la realidad supera la ficción. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de una de las series que más nos ha llevado a eso. Me refiero a Black Mirror, que es una serie que nos ha llevado a hablar sobre datos personales, sobre redes sociales, sobre derecho al olvido. Sobre todos estos temas vamos a abordarlos con un especialista en la materia, el comisionado Arístides Rodrigo Guerrero. Un placer tenerte el día de hoy, Rodrigo, aquí en Cultura del Derecho. Al contrario, para mí es un placer y me siento como en casa en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Nos sentimos como en casa y en familia hablando sobre estos temas. Y bueno, Black Mirror es una serie que a todos nos conmocionó, nos llevó a la reflexión y que de pronto veíamos cosas que parecían muy exageradas, pero de pronto empezamos a descubrir que esto nos está invadiendo y que de pronto quizá en algún capítulo vemos cómo influye en el capítulo Caída en Picada, vemos cómo influye el factor de las redes sociales y cómo estamos involucrados con las redes sociales, preocupados por el me gusta, cuántos me gusta tenemos, cuántos comentarios tenemos, cuántas interacciones. Pareciera que incluso nos preocupa más nuestra vida en las redes sociales que nuestra vida cotidiana. Y con eso quiero empezar contigo, Rodrigo. ¿Cómo influyen las redes sociales en nuestra vida cotidiana y por qué elegiste esa serie? Bueno, en primer lugar, parecería que tenemos una doble vida. Y es una vida paralela en donde por un lado tienes vida normal que desarrollas en el día a día, pero por el otro lado el estar subiendo constantemente imágenes a las redes sociales o el estar en constante contacto con el internet nos lleva a tener esa segunda vida, pero que a su vez implica el tratamiento y el uso de datos personales. Solamente para dar algunas cifras, imagínate que en internet se realizan alrededor de 5.7 millones de búsquedas por minuto. Entonces es una cantidad impresionante la información que está circulando en internet y también el cómo estamos nosotros ya interactuando de manera constante. ¿Qué son esto de los datos personales? ¿Cómo los podemos identificar? ¿Cómo se caracterizan? Porque de pronto escuchamos datos personales y parecería, bueno, el dato personal puede ser mi nombre, mi dirección, mi teléfono, pero ¿qué son esos datos personales? Sí, esos que comentas, Diego, justamente son los datos personales que conocemos de manera común. Implican toda aquella información que te hacen identificable, pero adicional al teléfono y adicional a la firma, adicional al nombre, hay otros datos personales que no se ven. Por ejemplo, ¿cuántas compras realizas en una farmacia? Y de manera cotidiana, cuando te ofrecen una tarjeta de lealtad, cuando nosotros abrimos un buscador o un mapa en nuestro teléfono celular y que a veces llegamos a algún lugar, ¿a cuántos no nos ha pasado que de repente la misma plataforma te pregunta que cómo estuvo tal restaurante y tú te preguntas, bueno, ¿en qué momento yo anuncié que había estado en este lugar? Pues de alguna forma todas estas aplicaciones y plataformas van resguardando información de nuestra vida cotidiana y ello también implica protección de datos personales. Es decir, toda la información que te hacen identificable, pero toda esa información incluso de cuáles son los lugares que estás recorriendo en el día a día. Ahora, ya hay una generosidad con las empresas, parecería, porque muchas cosas ya son gratuitas que tenían un costo. Simplemente el único costo que representa es poner aceptar, 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 aceptar.
y de pronto nos llega un producto, de pronto nos llega una información. ¿Es gratuita esta información o dónde está la trampa en estos productos que nos llegan a nuestras manos? Justamente ahí está la clave, Diego. Cada vez que creemos que algún producto es gratuito, significa que el producto somos nosotros. Entonces, tengamos cuidado mucho con cada vez que ponemos aceptar al momento de abrir alguna página de internet o al momento de bajar una aplicación que parecería gratuita, en realidad en muchas ocasiones se está comercializando con nuestra información y se dice que los datos personales son el petróleo del siglo XXI. Derecho al olvido, derecho a la intimidad, ¿qué son estos conceptos que hemos escuchado en otros espacios que muchas veces no sabemos su contexto y hasta dónde llegan? Bueno, el derecho al olvido es un concepto que surge principalmente en España, cuando una persona de repente se encontró que cuando abría en el buscador de Google o ponía su nombre, anunciaban justamente todos los problemas legales que había tenido, algunas deudas que había tenido. Entonces, justamente esta persona pretende ejercer este derecho al olvido, el derecho a que los buscadores de Internet se olviden de su nombre. Es una categoría o una subcategoría de los derechos ARCO, el derecho de cancelación que puedes tener tú en el Internet. Pero tiene una doble vertiente. Por un lado, podemos encontrarnos con algún político corrupto o con algún empresario corrupto que de manera muy hábil o engañosa pretende que se elimine su nombre del buscador de las redes sociales o de estos buscadores como Google, y de esta manera estaría vulnerando, disminuyendo otro derecho, que es el derecho de acceso a la información. Pero tenemos el lado contrario. Nos imaginamos a una persona que fue víctima de una violación y que lamentablemente no tuvieron cuidado con sus datos personales y al momento de googlearla aparece una sentencia y en la sentencia aparece su nombre. Entonces ahí estamos vulnerando los datos personales de la víctima. Y esto se encuentra en la Constitución, artículo 20, apartado C de nuestra Constitución. ¿Cuáles serían los límites, justo como tú lo mencionas, Rodrigo, el político que diga, bueno, se ve afectado mi derecho, y quizá en algún momento de la vida hizo un tema de corrupción o hay impunidad, pero para él va a decir, yo soy honesto, me están difamando? ¿Cuál sería este límite que podríamos tener y cómo podremos incluso este tema de ponderación en términos de derechos? Se utiliza la palabra exacta, que es ponderación. De manera constante están justamente en choque el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Vamos a privilegiar el derecho de acceso a la información cuando se traten de actos de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos. Vamos a privilegiar los datos personales cuando nos refiramos a la esfera más íntima de la persona. Por ejemplo, ustedes podrían preguntar cuánto gano yo en un portal de internet, cuánto gana un servidor público, pero no podrían preguntar a qué escuela asisten mis hijos o hijas. Ah, ese dato es importante porque hay ciertas cosas entonces que pueden ser privadas y ciertos elementos que no. Y en el tema, por ejemplo, que mencionas de cuánto gana el comisionado, pues bueno, eso es una información pública, pero si yo quiero saber cuánto gana la señora que vende dulces en la escuela, en la escuelita, pues no es una funcionaria pública, entonces ella podría decir a ustedes qué les importa cuánto gano, ¿no? Ahora, en el tema de la privacidad, ¿este derecho a la privacidad sigue existiendo? Porque parecería que ya nada es privado. Todo está al alcance de la información, todos aprietas un botón y puedo detectar cuánto ganas, qué haces. Parecería que el derecho a la privacidad va desapareciendo. ¿Existe todavía? El derecho a la privacidad en primer momento está en el artículo 16, segundo párrafo de nuestra Constitución. Está jurídicamente, existe. Por otro lado, como usuarios, en realidad parecería que nosotros de manera voluntaria estamos permitiendo que se invada nuestra privacidad. Por ejemplo, al utilizar dispositivos en los que, digo el nombre, dispositivos como Alexa, y en donde hace poco una usuaria presentó un ejercicio de derechos ARCO, es decir, de acceso, y le preguntó a Amazon que cuál era la información que tenía Alexa sobre sí misma. Y a Amazon le envió un zip con un número de carpetas en donde estaban todos los audios grabados de muchas de las solicitudes que estaba realizando Alexa, y en muchas de las ocasiones, sin ni siquiera habérselo solicitado a Alexa, estaba grabando a través del micrófono. Entonces parecería que somos nosotros mismos quienes estamos sacrificando nuestra intimidad en este ánimo de tener una mayor interacción social de manera virtual. Vamos a tener que ir a un corte y regresamos. Estás en Cultura al Derecho. Wow.
estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando esta serie Black Mirror con el comisionado Arístides Rodrigo Guerrero. Y bueno, ya empezamos a hablar sobre estas figuras de derecho a la privacidad, datos personales, derecho al olvido. Regresando un poco a la serie, algunos elementos que llaman tu atención, Rodrigo. Llama mucho la atención en la serie Black Mirror, por ejemplo, un capítulo en el que cada vez que sales a la calle empiezas a darle me gusta absolutamente todo lo que ves, o con la persona que interactúas, si hubo un buen trato, hubo un saludo, le pones 5 estrellas o no se las pones, y parecería ficción, digo, es parte de la realidad, lo hacemos de manera cotidiana en las redes sociales. Pero lo interesante de este capítulo en específico tiene que ver que la calificación que te están dando en las redes sociales tiene que ver incluso con el precio del vuelo que te van a dar, o de si una persona te va a aceptar o no te va a aceptar en la sociedad, si te van a invitar a una boda o vas a dejar de ser invitado a esa boda. Y aunque parecería ficción, esto ya termina siendo una realidad. Parecería que vivimos o nos alimentamos o nos nutrimos de los me gusta que nos dan en Instagram o que nos dan en Facebook, cuando en realidad termina siendo ficción. A final de cuentas, las redes sociales implican una vida paralela que muchas veces no se asemeja a lo que estás viviendo en tu realidad, pero a su vez, de manera voluntaria, también estás dando información que te pertenece. Entonces, creo que eso es lo interesante de la serie. Tan solo para dar otro dato interesante, de acuerdo a un estudio denominado Nuestros Datos Nunca Duermen, señaló que durante el año 2020 se compartían en Instagram alrededor de 347.222 imágenes por minuto. En un minuto, 347.000 imágenes. Entonces, es impresionante cómo están interactuando hoy en día las redes sociales. Ahora, es muy interesante esta parte que mencionas de cómo influyen las redes sociales, porque además muestran otra realidad. Puede ser que una pareja no se lleve bien, se la pasa subiendo fotos que son el gran amor de su vida, que son una familia feliz, o quizá un producto que realmente sabe espantoso, pero que visualmente puede ser atractivo, y subimos, mira, que estoy tomando este café de moda, tomo la foto como pasa en la serie y después puedo tirar este producto. Es decir, cómo este mundo paralelo empieza a existir. Quiero regresar con el tema de los datos personales, porque es un tema que nos debe involucrar a todos. ¿Qué regulación existe? ¿Cuál es la normatividad que regula la protección de los datos personales? Y sobre todo, ¿a qué instituciones acudir en un momento determinado? En México tenemos dos leyes. La primera, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Y la segunda, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Mientras una regula al sector público, la otra regula al sector privado. La ley federal, que es la que regula al sector privado, es del año 2010. Parecería que no es una ley que es tan antigua, estamos hablando de 11 años nada más. Pero imaginemos nuestra situación en el año 2010. Apenas en México estaba implementándose o teniendo auge Facebook. En el 2010 todavía no existía TikTok, todavía no existía Instagram. Amazon todavía no lograba tener esa penetración. Entonces, la evolución que han tenido los datos personales de 2010 a la fecha es impresionante, y desde mi punto de vista se requiere de manera necesaria una actualización de esta ley, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, para incorporar la protección de datos personales en el entorno digital, como ya lo hace España desde el año 2018 con la Ley 3/2018. ¿Qué consecuencias pueden tener los excesos de la transparencia de los datos personales? ¿Puede haber un exceso de estos derechos de alguna manera, o quizá un mal uso de los mismos? Es de manera muy recurrente que se utilicen de manera inadecuada nuestros datos personales. Insisto, probablemente cuando nosotros vamos a una farmacia y nos ofrecen una tarjeta de lealtad, y nosotros nos vamos muy contentos porque nos están ofreciendo esta tarjeta de lealtad y probablemente tiene descuentos, pero probablemente la farmacia, al momento de entregarnos su aviso de privacidad, estamos nosotros autorizando a que comercie con nuestros datos personales. Entonces, imagínate que en un futuro, Diego, de repente tú quieres contratar un seguro y en el seguro te dicen, oye, pero tú padeces de estas enfermedades. Y tú le preguntas al seguro, ¿cómo te enteraste que yo padecía de estas enfermedades? Ah, por el historial de medicinas que estás comprando de manera cotidiana, es que ya se puede presuponer. Entonces, cuando se empieza a comercializar con nuestros datos personales, ya implica un riesgo, ya implica un exceso, y esto ocurre de manera muy cotidiana con el uso de los datos personales a través de las redes. El tema de la violencia contra las mujeres lo hemos visto cotidianamente, ha ido creciendo, pero también se han ocupado otras herramientas y han surgido leyes. ¿Y hay algún tema en el que tú has estado profundizando y en el que has estado viendo junto con
Olimpia, y me refiero justamente a la ley que lleva su nombre, la Ley Olimpia. Platícanos sobre este tema. Claro que sí, Diego. La Ley Olimpia, lejos de que haya una ley a la que se llame así Ley Olimpia, en realidad consiste en un conjunto de reformas, tanto a los códigos penales como a las leyes para erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, se establece un tipo penal en el cual se señala que el enviar imágenes con contenido sexual sin consentimiento ya implica un delito. Y hoy en día, que resulta muy común que en los grupos de WhatsApp se estén difundiendo los famosos PAC, saber que ya existe un delito penal para quien esté llevando a cabo este tipo de acciones. Algunas propuestas, incluso para lo que tú mencionabas, de proteger estos datos personales, además de que pues, no los estemos pasando por todos lados, no estemos diciendo que sí a todo. Compramos una televisión y para bajar todas las aplicaciones, aceptar, pues porque es un contrato enorme que nos da flojera leerlo, ¿no? Pero ¿qué otros mensajes o quizá propuestas vendrían para proteger nuestros datos personales? En primer lugar, creo que de manera preventiva. Como instituciones tenemos esa obligación justamente de difundir qué son los datos personales y agradezco mucho este espacio porque nos permiten dar esa difusión. Pero además de manera preventiva creo que es importante lo que yo llamaría higiene digital. Así como todos los días nos levantamos y nos lavamos los dientes, todos los días estás revisando cuáles son las cookies que tiene nuestro celular o cuáles son los mensajes de WhatsApp, la cantidad de información que debe tener WhatsApp, tan solo por darte algo, alguna otra cifra. De acuerdo al estudio que comentaba hace rato, se comparten en WhatsApp alrededor de 41.666.000 mensajes por minuto. Entonces, imaginemos toda la información que tienen estas aplicaciones de mensajería instantánea. Entonces, podríamos empezar a hablar ahora de la higiene digital, en la que día a día nosotros estemos borrando los historiales que tienen estas plataformas digitales y ejerciendo nuestro derecho de cancelación. Porque yo le puedo decir a Google, cualquiera del público puede decirle a Google que desea que se cancele toda la información que poseen sobre nosotros mismos. Entonces, ese es el ejercicio de derecho, Sarco, el ejercicio de derecho de cancelación de nuestros datos personales. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estás en Cultura al Derecho. No te vayas. La vida es un engaño. En Instagram. En su estudio sobre las interacciones parasociales, Carol Loren Yarisna señala: así como la belleza ha sido retratada de manera poco realista con diversos medios, también lo ha sido la vida, estilo y riqueza. Por ejemplo, las representaciones televisivas del estilo casi siempre dan una idea inexacta del costo de vida. Por ejemplo, los personajes que aparecen en la serie de televisión Friends en la década de los 90 vivían en apartamentos que, dada su profesión, nunca podrían haber costeado en la vida por el elevado costo de alquiler en la ciudad de Nueva York. Los influencers a menudo capturan en una foto un estilo de vida de opulencia cosmopolita que solo se puede conseguir en imágenes. Uno imagina el estilo de vida de, por ejemplo, una sobrecargo, rodeada de un entorno pristino, los últimos productos de aseo personal y consumiendo los artículos de la más alta gama. Estas cosas no son asequibles con el salario de una sobrecargo. La representación de estilos de vida de ricos por parte de celebridades o simplemente compañeros que proyectan sus vidas como mejores de lo que realmente son, impactan a las personas en general. Espectadores de todo tipo asimilan estas representaciones, comparan sus propias vidas con esas imágenes solo para sentirse defraudados. Estamos de regreso en Cultural Derecho y bueno, estamos platicando de esta serie Black Mirror con el comisionado Arístides Rodrigo Guerrero. Comisionado, bueno, ya veníamos hablando sobre este tema de los datos personales, el tema de la privacidad, de derecho al olvido, de cómo ha venido influyendo los números, incluso pensando en redes sociales y cómo tenemos una vida alterna, lo platicamos en el bloque anterior. La pandemia también nos llevó a empezar a utilizar más estas redes sociales, incluso estas plataformas para poder ver series, porque de alguna manera nos quedamos enclaustrados y lo único que a veces podíamos hacer era esto. Pero cómo han influido, cómo han beneficiado las redes en ese sentido, pero también cómo este uso de las tecnologías tienen algo negativo, lo positivo y lo negativo. Bueno, en primer lugar, creo que no podemos tampoco cegarnos o querer alejarnos de estas nuevas tecnologías que son
una maravilla. El hecho de que nosotros podamos tener una reunión en paralela con 500 personas o una conferencia a través de plataformas como Zoom vienen o ayudan justamente a potenciar otros derechos, como por ejemplo el derecho a la educación. Y entonces ahí es donde nosotros vemos la interdependencia de los derechos humanos. Cómo el derecho al tener internet, a su vez, te permite el derecho a la educación o la telemedicina. La tecnología tiene un espectro muy amplio y es muy positiva hasta cierto punto y hasta el punto en el que nosotros mismos sabemos distinguir en qué momento dejar de utilizar, por ejemplo, o dejar de ver una plataforma para tener un acompañamiento con la familia. A final de cuentas, somos seres sociales. Y, por ejemplo, todos los que somos profesores de esta facultad o de cualquier otra universidad, ya extrañamos el ver cara a cara a nuestros alumnos, el poder interactuar, el poder de alguna forma transmitir, pero también nutrirnos de toda la información que nos pueden dar nuestros alumnos, pero que además se pueden mostrar a través de las emociones que solamente de manera presencial vivimos. Me ha tocado conocer alumnos de manera presencial apenas, de manera física. No los conocía yo más que en pantalla y de repente me encuentro con ellos ya de manera física y parecería que ya nos conocemos, pero porque ya interactuamos, pero no, a final de cuentas no es lo mismo y espero pronto ya termine esta pandemia, regresemos a las aulas y podamos tener ese espíritu universitario que se impregna en todos nuestros salones universitarios. Justo hoy, dirigiéndonos a los alumnos, ¿qué consejo les darías, qué mensaje les darías relacionado con esta figura de las redes sociales, de los datos personales, el uso adecuado? ¿Qué mensaje les podríamos mandar a estas generaciones que no estamos visibilizando todo lo que rodea al utilizar las mismas? En primer lugar, que vean a las redes sociales como un medio, sí, de comunicación, pero también de entretenimiento, que no se lo tomen tan en serio. Si muchas veces llegan a tener algún problema con alguien porque no les puso me gusta o les puso un enojo, creo que no hay que llevarlo a los extremos. Creo que hay que ver a las redes sociales como lo que son. Un mecanismo, sí, de interacción, pero de entretenimiento. Porque lo que es más importante es el mundo real. No dejemos de tener esta interacción personal una vez que termine esta pandemia. También invitaría a tener esta higiene digital de la que hablaba hace un momento, el estar borrando constantemente las cookies, el estar revisando cuál es la información que tiene o el historial de búsqueda que tienen todos nuestros dispositivos móviles, el tener alguna aplicación que nos diga cuánto tiempo estamos utilizando nuestras redes sociales para también de esta forma medirnos, porque es un elemento o un aspecto importante también la salud mental. El estar de alguna forma separados de estos medios tecnológicos para poder convivir con la familia o poder leer un libro de manera física, creo que es importante poder interrelacionar los dos mundos, que no termine siendo invasivo el mundo digital del mundo físico y de la vida personal que tenemos. Con algo con lo que quieras cerrar, Rodrigo. Invitar a todas y a todos a, uno, cuidar sus datos personales, pero también que sepan que hay instituciones que nos dedicamos a ello. Para eso existe el INAI, que es el Instituto Nacional, y que todos conocen como un instituto de transparencia. Pero también tiene un segundo apellido, que es de protección de datos personales. Los institutos locales, en mi caso el Info Ciudad de México, somos un instituto de transparencia y de rendición de cuentas, pero también un instituto de protección de datos personales. Y creo que este es el derecho que a futuro tiene que posicionarse, es el derecho del futuro, el derecho a la protección de los datos personales, sobre todo por la cantidad de información que estamos compartiendo a través de estas nuevas tecnologías. Rodrigo, te agradezco que hayas estado con nosotros en Cultura al Derecho. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre Cultura al Derecho representa un espacio para que los jóvenes puedan conocer de manera didáctica e interactiva cómo el derecho y la cultura se interrelacionan más de lo que parecería a veces. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Los invitamos a que los martes estamos a las 4 de la tarde también en Radio UNAM 96.1 FM en Derecho a Debate. Que tengan muy buen día y gracias por sintonizarnos.